Si recibimos casi 2 millones de turistas al año, si tenemos hoteles que cobran tarifas muy altas, si tenemos la estancia promedio más larga del país en cualquier escenario, 6.6 días, y tenemos la habitación promedio más alta de todos los destinos del país, pues hay que pensar nada más cuánto se tiene que gastar para atender a esos turistas. Privilegiemos en igualdad de circunstancias contratar a quien ya vive en Baja California Sur y está desempleado. Privilegiemos en igualdad de circunstancias consumir en sus hoteles, en sus restaurantes, los productos que se producen en Baja California Sur, porque estaremos generando un beneficio adicional.